Estoy en el interior de la gruta. Como verás, es muy alta. Dentro de esta hay otra pequeña cueva, que es donde esconden los murciélagos para descansar. Subiré a través de esta escalera para ver su refugio. La entrada es un poco estrecha, pero conforme avanzo se va haciendo más grande. Llegué hasta el fondo, aquí es muy amplio, y ahí arriba en estas cavidades de forma extraña descansan los murciélagos. Ahora regresemos para seguir explorando la gruta principal. Sigo recorriendo la gruta y encuentro que hay muchas estalagmitas, todas de diferente tamaño y forma. Voy caminando por el interior de la gruta. Buscaré otra salida, sé que existe, pero habrá que pasar por algunos lugares incómodos y difíciles antes de encontrarla. ¿Está ahí? ¿Se quedó?
Ya estoy saliendo de la gruta y ahora el paisaje se ve diferente. Después de estar en la oscuridad, al salir se siente como si hubiera más colores. Ahora hay que bajar de nuevo al río y disfrutar de las aguas termales. Ya llegué al río. El agua es transparente y ya no aguanto las ganas de meterme. Las grutas de Xajá son un manantial natural que se encuentra entre maravillosos paisajes montañosos. Ya estuve un rato aquí disfrutando de esta agua caliente y de este lugar, pero ya es momento de regresar. Y como verás, el camino es un poco diferente porque este tramo lo corté a través de la gruta. Está lleno de rocas blancas gigantes y en algunos lugares la corriente es más fuerte. Bonito lugar, con mucha agua, bonitos paisajes. Thank you.
A partir de aquí el camino es el mismo por donde llegamos. Voy de regreso a Las Palapas disfrutando del camino que por todo lado sigue siendo muy bonito. Ya estoy de regreso aquí en el campamento, un poco cansado. Cenaré algo y hoy me quedaré a dormir aquí. Mañana partiré de regreso. Ya amaneció, y es hora de levantarse. Juntaré todas mis cosas para regresar y recorrer este camino que tiene unas vistas fantásticas. Las grutas de Xajá, un lugar maravilloso, montañas, agua, vegetación y además una gruta. Desgraciadamente este lugar no se puede disfrutar todo el año, porque en época de lluvias es difícil su acceso. Sin embargo, es un lugar que vale la pena conocer. Espero que les haya gustado la segunda parte de este video. No olvides suscribirte y un me gusta que para mí es muy importante. Y nos vemos en el próximo video.